Buenos días, jóvenes alumnos de tercero de secundaria. Habla el profesor José Huiza y los invito cordialmente a sumergirnos en el maravilloso mundo de la trigonometría. El día de hoy vamos a ver el capítulo de razones de ángulos complementarios. Estamos en el mejor colegio preuniversitario de Villa María del Triunfo, Consorcio Educativo Cristian Barnard de Villa. Comenzamos, muchachos. En primer lugar, acá tenemos dos ángulos. Mira, mira, acá hay dos ángulos, ¿ya? Cuya suma es igual a 90 grados, ¿ya? Entonces, por este cuadradito, estos dos ángulos suman 90 grados, ¿ya? Se llaman ángulos complementarios, la suma es 90 y por eso se cumplen estas tres expresiones, ¿ya? Mira, 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 mira. Solamente basta que los ángulos sumen 90, ¿ya? Y entonces el seno de uno tiene que ser igualito al coseno del otro. El seno de uno de ellos tiene que ser igual al coseno del otro. La tangente de uno de ellos tiene que ser igual a la cotangente del otro. ¿Ya? Y en tercer lugar, la secante de uno de los ángulos tiene que ser igual a la cosecante del otro ángulo. Ya, muchachos, entonces esas son las tres propiedades que se cumplen para dos ángulos que suman 90 grados. ¿Listo? ¿Ya? Comenzamos con el problema número uno. Problema número uno. Mira, mira, mira. Acá dice el coseno. El coseno por la cosecante, ¿no es cierto? El coseno por la cosecante dice que es igual a 1. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, escuchen el método y lo hacen igualito, igualito en los demás problemas. ¿Ya? Ya, mira. Entonces, en el primer miembro, nunca, jamás deben haber dos razones. Primera razón y segunda razón. Nunca deben haber dos razones. ¿Ya? ¿Ya? Por eso, mira, por eso agarras esta razón, cualquiera de las dos. Ya, agarras esta razón y la pasas al otro lado. Si esta razón la paso al otro lado, pasa a dividir. ¿Está bien o no? Esta razón pasa a dividir. Entonces sería 1 sobre cosecante. ¿Ya? 1 sobre cosecante sería, ya, si lo paso esto a dividir. ¿Ya? Y ahora recuerda, 1 sobre cosecante, ¿eso se llama qué cosa? Eso se llama seno. Eso se llama seno. ¿Ya? ¿Listo? Número 1. ¿Ya? Número 2. Te voy avisando desde ahora. Mira, mira. Esta es la pregunta. La pregunta es calcular omega. Ya, acá hice seno cuadrado de 2x, ya, ya, me salteo, coseno cuadrado de 2x. Ya, chicos, a ver, memoricen, el seno cuadrado de un ángulo, ya, supongamos que sea de alfa, seno cuadrado de alfa, todo esto es alfa, todo eso ponle alfa, ya, más el coseno cuadrado de alfa, esto que sea alfa. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el seno cuadrado más el coseno cuadrado de cualquier ángulo, ya, alfa, beta, gamma, lo que sea, pero seno cuadrado más coseno cuadrado, te voy avisando desde ahora, siempre es 1. Eso se llama la primera identidad pitagórica. ¿Ya? ¿Ya? O sea que fue Pitágoras el que la descubrió. ¿Ya? Por ejemplo, seno cuadrado de 60 más coseno cuadrado de 60, eso debe dar 1 toda la vida. ¿Ya? ¿Listo? Ya vamos a trabajar, entonces comenzamos acá arriba.
Vamos a trabajar acá arriba. ¿Para qué? ¿Para qué? Para calcular cuánto vale X. ¿Cuánto vale X en esta ecuación? Ya, muchachos, ¿listo? Comenzamos entonces primero, ahí está, primero la ecuación, ¿ya? No se olviden el método, método. No deben haber, nunca, nunca deben haber dos razones trigonométricas. No, 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 no deben haber. Entonces, agarro la cosecante y la paso a dividir. La cosecante la paso a dividir y la transformo al toque. 1, 1 sobre cosecante, 1 sobre cosecante, eso se llama seno. Ya, a ver, entonces escribimos. Listo, mira, la cosecante pasa a dividir acá, acá, acá. La cosecante pasa a dividir, ¿ah? Ya, acá está. 1 sobre cosecante. 1 sobre cosecante, al toque aprovechas y lo cambias por el seno. 1 sobre cosecante es seno. Ya, ahora sí, mira, mira, mira. Acá dice que el coseno es igual al seno. Acá dice que el coseno es igual al seno. Entonces tú dices al toque, como el coseno es igual al seno, entonces estos dos ángulos, estos dos ángulos deben de sumar 90 grados. Los dos deben de sumar 90 grados. ¿Listo, chicos? Ahora sí, lo escribimos, ahí está, lo escribimos, ¿ya? La suma de los dos ángulos es igual a 90. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Vamos a resolver eso. Mira, mira, 50 más 20. 50 más 20 es 70, ahí está, 70, 70. ¿Ya? 3x más una x es 4x, 4x. ¿Ya? Ahora, 90 menos 70. 90 menos 70, obvio, 20 grados, ¿no es cierto? Ahí está, 20 grados, ¿ya? Entonces, el 4 pasa a dividir, el 4 pasa a dividir, 20 entre 4 sería 5. Ya, listo, calculé el ángulo. Ahora, este ángulo X, mira, 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 esa no es la respuesta, esa no es la respuesta. Ese 5 lo tienes que reemplazar acá en omega. En omega, ahí vas a reemplazar. Donde dice X, le pone 5. Donde dice X, le pone 5. Donde dice X, le pone 5. Y acá sería seno cuadrado de 5 por 2, 10. Tangente de 5 por 3. Acá es 5 por 3, 15. Y acá es 5 por 2, 10. ¿Listo? Y ahí aplicamos. Mira, mira, aplicamos qué cosa. Lo que te dije, el seno cuadrado más el coseno cuadrado. Ya. Eso se llama identidad. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso, ya. Acá lo hemos juntado, mira, lo hemos juntado. Seno cuadrado más coseno cuadrado siempre, siempre es 1, 1. Y la tangente de 15, y la tangente de 15, ya te aviso, esto tienes que memorizar, es 2 menos raíz de 3. 2 menos, ahí está, mira, esa suma se cambia por 1. La suma se cambia por 1. Y la tangente de 15, tienes que memorizar, ¿ya? Es 2 menos raíz de 3. Ahí está, mira. Tangente de 15 es 2 menos raíz de 3, ¿ya? Lo efectuamos y sale raíz de 3 menos 1. Ya, esa es la respuesta. Tangente de 15, no te olvides, ¿ah? Tangente de 15 es 2 menos raíz de 3. Ya solamente de acá hasta acá nomás. 2 menos raíz de 3, tangente de 15. Ya, chicos, ¿listo? Problema número 2. En el problema número 2 dice secante igual a la cosecante. La secante es igual a la cosecante. ¿Ya? Entonces, al toque tú dices, si la secante es igual a la cosecante, entonces todo este ángulo, todo esto, todo, todo, todo este ángulo, más todo este ángulo de acá, todo, todo, la suma de los dos es igual a 90 grados. Ya, eso es lo que dice la propiedad de los ángulos complementarios. Ahí está, mira, ¿ya? Entonces, entonces, de frente estamos escribiendo este angulito, más el otro angulito, es igual a 90. ¿Ya? ¿Listo? Ya, 40 menos 5.
40 menos 5, 35. 35, ¿ah? Ya, 90 menos 35. 90 menos 35, 55. Ya, y los ángulos me quedan, ya, me quedan los dos angulitos, estos dos angulitos en quebrado, en quebrado. ¿Listo? Ya, para sumar dos quebrados, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para sumar dos quebrados? Hay que dar el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, 6 por 5, 6 por 5, 6 por 5, 30. Ese es, chicos, ¿ya? Ese es el mínimo común múltiplo. Ahí está, mira, 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 30, mínimo común múltiplo, ¿ya? ¿Cómo se hace para sumar quebrados? Ya, escucha, escucha. Primero se multiplica, ese es el mínimo común múltiplo. Y ahora se hace así, mira, mira, mira. 30 entre 6, 30 entre 6, 5, 5. Ya, se multiplica por el de arriba. Por el de arriba, 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. 5 por 10, 5 por 10, 50. 50. ¿Ya? ¿Listo? Seguimos. Ya, 30, mínimo común múltiplo, 30. 30 entre 5, entre 5, sale 6. 6 por 3, 6 por 3, 18. 18, 18. ¿Ya? Otra vez, 30, 30 entre 5, 6, 6. 6 por 2, 6 por 2, 12. 120, 120. ¿Ya? Y el 55, obvio, lo repito, ¿ya? ¿Listo? Ya, ahora, el 30, pásalo a multiplicar. El 30, pásalo a multiplicar. Ahí está, mira, ahí está, indicado, indicado, ¿ya? Acá sería, mira, 25x más 18x. 25x más 18x, ¿ya? Eso me da 43x, ¿listo? Menos 120, menos 120 más 50. Menos 120 más 50 me sale menos 70. Menos 70. Este menos tiene que pasar con más, ¿ya? Este menos va a pasar con más, ¿ya? Cuidado. Entonces nos queda, ahí está, ¿ves? Este producto es 1650. ¿Ya? El menos pasó con más, ¿listo? Y ahora sí, ya, ahora sí, el 43 pasa a dividir, ¿ya? Y la división es 40 grados. Esa es la respuesta del problema. ¿Eso qué cosa es? El valor del ángulo X. El valor del ángulo X, ¿ya? Problema número 3. Número 3. Ahora mira, acá hay dos incógnitas. Aquí hay dos incógnitas. Uno se llama alfa y el otro se llama beta. Hay dos incógnitas. Entonces, como hay dos letras, deben haber dos ecuaciones. Mira, mira, mira. Esta es la primera ecuación. Esta, todo, todo, todito eso. Todito eso es la primera ecuación. ¿Ya? Y esta es la segunda ecuación. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Resolvemos la primera ecuación. Vamos a resolver la primera ecuación. Ya, mira cómo, mira, mira, mira. Como acá hay dos razones, acá hay dos razones trigonométricas, ya. Tú sabes que no deben haber dos. Agarras una y la pasas a dividir. Esta la paso a dividir. Sería 1 sobre tangente. 1 sobre tangente y al toque lo cambio por cotangente. Ya, muchachos, estamos resolviendo la primera ecuación. Esa es la primera ecuación, ¿ya? El tangente lo he pasado a dividir, ahí está, 1 sobre tangente, 1 sobre tangente, que al toque lo cambio por cotangente, lo cambio por cotangente. ¿Listo? Y ahora tú dices, mira, 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 ahora tú dices, la tangente es igual a la cotangente solamente cuando estos dos ángulos suman 90 grados, ¿ya? Tenemos que sumarlo. Ahí está, muchachos. Ya vamos a sumar los dos ángulos. Vamos a sumar los dos ángulos. Los ángulos nada más igual a 90, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, este 90 se va con este 90. Este 90 se anula con este 90, ¿ya? Menos 35
menos 35 pasa como más 35. ¿Ya? ¿Listo? Y me queda 3 alfa menos beta, ahí está, listo. Ya, entonces, esta es la primera ecuación. Y ahora vamos a traer la otra ecuación. Vamos a traer la otra ecuación. Acá está la otra ecuación. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a despejar el valor de beta. Ya, de esta ecuación voy a despejar el valor de beta. Ya, menos pasa con más. Ahí está, mira. Pasa con más. Este menos pasa con más. ¿Listo? ¿Ya? 2 beta igual a 15 más alfa. Ahora, este número 2 lo paso a dividir. Ahí está, mira, lo paso a dividir. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Y ahora concéntrate. Mira. Este es el valor del ángulo beta. Este es el valor del ángulo beta. Este valor del ángulo beta, ¿ya? Este valor del ángulo beta, agárralo y tráelo y lo pones acá. Ahí lo pones. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Entonces reemplazamos. ¿Ya ves? ¿Ya? Este valor ya lo puse acá arriba, acá. Ahí lo puse. Mira, ahí está. ¿Ya? Vamos a resolver esta ecuación, ¿ya? Porque acá solamente hay alfa. Aquí solamente está el valor de alfa, nada más, ¿ya? Chicos, 2 por 3, 6. Ahí está la flechita. La flechita quiere decir que va a multiplicar, ¿ya? 2 por 3, 6. 6 alfa. Menos 15. Y menos por más, menos alfa, cuidado, ¿ya? Y ya después el 2 pasa a multiplicar. ¿Listo? Ya, vamos muchachos. Entonces sería otra vez 3 por 2 sería 6 alfa. Menos 15, ahí está, menos 15. Otra vez, menos por más, ahí se equivocan todos, ¿ah? Menos por más es menos alfa. Ya, y 2 por 35, 70, ¿ve? 70. ¿Ya? ¿Listo? Este menos pasa con más. Este menos pasa con más. 70 más 15, 85. ¿Ya? Y 6 alfa menos alfa sería 5 alfa. El 5 pasa a dividir. El 5 pasa a dividir. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces sale el valor de alfa. A ver, mis queridos y grandes amigos. A ver, ¿cuánto sale ese valor? ¿Ya? A ver, 85 entre 5. 85 entre 5, campeones, 17. Excelente. Ya hemos resuelto, esto se llama un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una se llama alfa y la otra se llama beta. Ya. Hemos resuelto dos ecuaciones con dos incógnitas. Problema número 4. En el problema número 4, ya, en primer lugar, te piden hallar 2x. Acuérdate, ¿eh? No te piden hallar x no, ¿eh? Te piden hallar 2x. Segunda observación. Escucha. Segunda observación. En todo problema, donde te pidan, donde veas el número pi, acá está pi, mira, el número pi. Donde veas el número pi, siempre lo tienes que cambiar por 180. 180, ¿por qué? Porque el número pi es el valor del ángulo llano. A ver, habla. 180 entre 6 me sale 30, ¿sí o no? O sea que pi sobre 6, en realidad estaba camuflado. Pi sobre 6 es 30 grados. Esto es 30 grados, ¿ya? ¿Listo? Entonces, si este ángulo vale 30, este de acá tiene que ser 60. Este tiene que ser 60. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios. Si este vale 30, este acá tiene que ser 60, porque la suma tiene que darme 90. ¿Listo? Ya, cada vez que veas el número pi, lo cambias por 180. Ya, acá.
Mira. Acá este ángulo vale 45. Mira, este vale 45. Este ángulo que salga dice 45. Entonces, el de acá también tiene que ser 45. ¿Por qué tiene que ser 45? Porque la suma de los dos, acuérdate, la suma de los dos tiene que ser igual a 90. La suma de los dos tiene que ser igual a 90. Si uno vale 45, el otro también tiene que ser 45 grados, ¿ya? Vamos a escribir lo que estamos hablando, ¿ya? A ver, chicos, acá entonces. Entonces, en la primera ecuación, acá, en esta. En la primera ecuación, el número pi tienes que chotearlo porque pi es radianes. Pi está en radianes, tienes que chotearlo, ¿eh? Lo cambio por 180. Entonces, 180 entre 6 lo divido, me sale 30. Me sale 30. Ya, ahora sí, tú dices, si la cosecante es igual a la secante, si la cosecante es igual a la secante, entonces estos 2 más 30, estos 2 más 30, tiene que ser igual a 90. Ya, ahí está, mira, igual a 90. De ahí lo que te dije, x más y es igual a 60, es igual a 60 grados. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora vamos con la otra ecuación. Vamos con la otra ecuación. ¿Qué dice? La tangente de x menos y es igual a la cotangente de 45. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que la tangente sea igual a la cotangente? ¿Qué quiere decir que la tangente sea igual a la cotangente? ¿Qué quiere decir? Que la suma de los dos, la suma de los dos ángulos debe ser igual a 90. A 90. Ahí está, mira. La suma igual a 90. Entonces lo restamos 90 menos 45 y me sale que la resta también es 45, ¿ves? Ya hace rato te había dicho. Ya, listo. Chicos, acá tengo la suma, acá tengo la suma, acá tengo la resta, acá tengo la suma, acá tengo la resta. Ya, siempre, siempre, cuando tienes la suma y tienes la resta, tienes que sumar todo eso, todo, todo. Tienes que sumarlo con todo esto de acá. Tienes que sumarlo. ¿Por qué? Mira por qué, ¿eh? X más X sería 2X, 2X. Más Y menos Y se cancela, se cancela. Y entonces 60 más 45, eso es igual ¿a cuánto? A ver, ahí está, lo está ordenando, lo estamos, y ahora sí lo sumamos, ¿ya? X más X sería 2X y 60 más 45 es igual a 100. 5. No me piden hallar X. No, no, no. Me piden hallar 2X. ¿Listo? Problema número 5. Dice A y B son dos ángulos complementarios. Dos ángulos complementarios. Al toque tú dices, entonces A más B es igual a 90. A más B es igual a 90. Primera ecuación, primera ecuación. Segunda ecuación. Si el seno es igual al coseno, si el seno es igual al coseno, entonces 2x más 4a, perdón, 2a, 2a más 4a, la suma de los ángulos, la suma de los ángulos tiene que ser igual a 90, o sea, 2a más 4a debe ser igual a 90. ¿Listo? Ya, entonces, primera ecuación. Como son ángulos complementarios, la suma es 90. Listo. Segunda ecuación. Si el seno es igual al coseno, ¿no? Por la teoría, si el seno es igual al coseno, entonces este ángulo más este ángulo, tiene que ser igual a 90. Listo. El 6 pasa a dividir. El 6 pasa a dividir. Por lo tanto, el ángulo A vale 15. Ya. Mira. Vienes corriendo, corriendo por acá, por acá, por acá. Si A vale 15, si A vale 15, 15, entonces B vale ¿cuánto? ¿Cuánto? 75 grados. Ahí está, mira. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es hallar la resta. Esa es la pregunta. La resta. 75 menos 15. Eso me da 60 grados. Listo. Problema número 6. Ya, mira. Acá dice seno por
por secante, secante, seno por secante. Seno por secante son dos razones, no deben estar, no deben estar las dos razones. Entonces agarramos la secante y la pasamos al otro lado. Ah, pero primero el menos uno, primero el menos uno. Este menos uno, pásalo para allá. El menos uno, chotéalo para el otro lado. Ya primero, en orden. El menos uno lo choteas para acá. ¿Listo? Ya, y después recién la secante pasa a dividir. ¿Listo? Ya, a ver, muchachos. Primero, ahí está, ya ves. Primero el menos uno lo mandamos al otro lado. Después la secante pasa a dividir. Tengo uno sobre secante. Uno sobre secante, tú ya sabes, eso se llama coseno. Coseno. ¿Listo? Ahí está, mira. ¿Ya? ¿Ya? Uno sobre secante es coseno. Por lo tanto, seno igual al coseno, seno igual al coseno, los dos ángulos, mira, los dos ángulos tienen que sumar 90, 90, ¿ya? 10, 10 más 5, 15, 10 más 5, 15, 90 menos 15, 90 menos 15, 75, 2x más 1x, 3x, ¿listo? El 3 pasa a dividir, por lo tanto, x vale, ¿cuánto? 25 grados. Excelente. ¿Ya? Entonces, ahora sí nos vamos al reto Barnard número 1. Ya, atiende, atiende. Ya. Atiende que ya, ahorita acabamos. 1 sobre secante. 1 sobre secante lo tienes que cambiar por coseno. 1 sobre secante lo cambias por coseno. Coseno de 3i. Coseno de 3i. Listo. Ya. Ahora tú dices, mira, si el seno es igual al coseno, si el seno es igual al coseno, entonces 90 menos x más 3i es igual a 90. Es igual a 90. ¿Ya? ¿Ya? Primera ecuación. Esta es la segunda ecuación. De las dos ecuaciones sale el valor de x y el valor de y. Ahí están todas las alternativas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Ya facilísimo para ustedes que saben álgebra. ¿Ya? Se acabó. ¿Ya? Entonces, un problemita, mira, un problemita nada más. Otra vez, 1 sobre secante lo cambias por coseno. Coseno de 3i. Ya, acá pone coseno de 3i. Entonces, tú dices, si el seno es igual al coseno, si el seno es igual al coseno, entonces este ángulo más 3i, esos dos deben de sumar 90. ¿Listo? ¿Ya? Esa es una ecuación. Acá tienes la otra ecuación. Con esas dos ecuaciones, problema resuelto. Ya, chicos, increíble. Tienen una semana para que resuélvanlo bien. Ya lo copian en su cuaderno y le toman una fotito y me lo suben al Cubicol. Ya, chicos, los espera un hermosísimo 20. Muchísimas gracias. Ya no se olviden de la tarea. Muy buenos días.